buenas Potterheads y bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery. En el vídeo de hoy estamos para enfrentarnos de nuevo a Mérula en un duelo, ¿vale? Aquí como quedan 13 minutos para este evento, pero lo he dejado a mitad porque sí, porque al final lo que verdaderamente quería era ser animago y como se juntaron los dos vídeos, ¿vale? Se juntaron los dos, pues no pude elegir, ¿vale? O sea, tuve que elegir animago o darle a este evento. Entonces dije, o sea, no voy a darle más a este evento, quiero ser animago, por favor. Que ya lo habréis visto al principio del vídeo, ¿vale? Que os he dejado ahí un pequeñito resumen de cómo me transformé en animago, ¿vale? O sea, grabé el final de la misión para que lo podáis ver y ya me decís si vosotros lo habéis completado y qué animal sois. O sea, quiero saber también qué animales habéis elegido vosotros y así, pues ya lo sabemos todos también. Bueno, la cosa es que vamos a empezar aquí el duelo contra Mérula. Creo que nos hemos enfrentado 3 o 4 veces, no lo sé exactamente. Sí, sé que me dijeron que este... A ver, la batería. Me dijeron que este era un duelo bastante difícil en comparación a los otros que tuve contra ella, porque con nosotros pues la palicé en todos, la verdad. Bueno, en este también empiezo apalizándola, de hecho, de pulso. Este no lo he usado aún en ningún duelo y creo que quita bastante, ¿no? Según me dijeron. Bueno, vamos a intentarlo a ver qué quita de pulso. La primera vez que lo utilizo... ¡Uff! Quita bastante, bastante, ¿eh? Vale, igual te quieres curar, Mérula. Ahí está. Pues nada, muy difícil. A ver, bueno, esto flipendo. A veremos si por estar hablando, al final, reacciona Mérula y nos gana. Lo tiene difícil, la verdad, pero bueno, todo puede pasar, ¿eh? Pero la tenemos bastante en nuestro lado, la pelea, ahora mismo. No sé, la gente me dijo que era tan difícil, no sé. Volvemos a... Sabía que iba a utilizar agresivo, pero bueno. ¡Ah! En fin, agresivo yo. Es que no me lo creo, o sea, no me creo lo de este juego. No me lo creo, que te lo acierten todo, o sea, no me lo creo. Y ya está, no me lo creo. Furtivo. Oh. De verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Furtivo otra vez, ahí está, vale. Ya era hora de que te curaras, Mérula. Gracias, flipendo, y con esto deberíamos ganarle, ¿no? Como se quede a 1 de vida, deberíamos ganarle. Espero ganarle con esto. ¿Se ha quedado 1 de vida? ¡Se ha quedado a 1 de vida! No me lo puedo creer. Empate. Vale, ahora sí. Mérula, por favor. O sea, tenías que morir de primeras. Le lanzamos el vial y ya está, porque no tiene nada de vida. Así que, pues ya está. Pues bueno, la gente que me dijo que este era más difícil que los otros, pues no, ¿no? Gane Mérula de nuevo. Ahora dame la llave. Vale, todo esto, perdón. El duelo este que estoy haciendo con Mérula es para que me dé la llave, para entrar en una habitación, para seguir con la búsqueda de mi hermano y las bóvedas malditas. Cállate y tómala. De todos modos, ya saqué lo que quería del cuarto de ese perdedor. Aún podríamos necesitar tu ayuda, Mérula. Yo no ayudo a traidoras. Cuídate, Wonka. Solo es cuestión de tiempo antes de que te apuñale por la espalda. Ojo. Con las amenazas, cuidado. Apuñálame lo que quieras, pero los duelos te los gano todos yo, Misión cumplida, Voldy, es hora de prepararnos para entrar al cuarto de tu hermano. Vale, pues ya tenemos lista esa misión. Debería acabar el capítulo, ¿no? Ah, debería acabar el capítulo, pero tengo que hacer las clases para terminarlo, ¿vale? Pues eso no pasa nada, eso se hace luego y ya está. Pero lo importante es que ya tenemos la llave para entrar al cuarto de mi hermano y para descubrir más cosas sobre él y para descubrir cómo va el tema de las bóvedas malditas, ¿vale? El vídeo de hoy se ha quedado un poquito corto. Grabé algunos vídeos de esta historia con Mérula, pero es que eran las típicas misiones que no te aportan nada y dije, vale, pues lo voy a dejar de grabar y grabaré directamente el final, y creo que es lo que haré a partir de ahora, grabar solamente el final de todas las historias, porque es lo que más... Al final es donde sacas las conclusiones de esa historia en concreto, ¿no? Entonces, pues eso, para no ir perdiendo tiempo, porque más o menos siempre van a ser vídeos iguales, van a ser vídeos que van a ser punterías, ¿vale? O sea, grabé algo de la bomba fétida de cuando fui a Zonko, ¿vale? En el anterior vídeo, pero ya digo, todo lo demás era muy repetitivo, entonces es mejor, yo creo, hacerlo así. Voy a probar a hacerlo así a ver si es mejor. Por cierto, me estoy muriendo de calor, Estoy asando. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que se ha quedado un poquito corto, soy consciente, pero solo ha habido este duelo y yo creía que iba a tardar más en matarla. La verdad, creía que iba a hacer varios intentos, pero al final ha sido solo uno, así que nada. Vale, lo que podemos hacer es ir a clase Mandrágoras, que ya la tengo empezada. No lo sabía que la tenía empezada. Voy a empezarla, ¿vale? Y así por lo menos pues no se va a quedar el vídeo solo en el duelo de Mérula, ¿vale? Grabamos un poquito más y pues hay un poquito más de contenido, aunque esto no vaya a servirnos ahora para nada en la historia de Mérula, pero bueno. También tengo que ir un montón más a clase porque me estoy dando cuenta que este año voy mal en la Copa de las Casas y necesito más, ¿vale? Necesito muchos más puntos para estar bien. A ver, deben estar atentos a las necesidades de su planta, observen con cuidado e intenten identificarlas, ¿vale?
Esta clase, como he dicho, ya la empecé, pero me quedé a mitad. Entonces, pues, la acabaré, o sea, la terminaré fuera de cámaras. Y así, pues, ya tendremos más tiempo para las cosas importantes, ¿vale? Las clases no veo que sea tan importante como para dedicarle tanto vídeo. Esto acabamos aquí, nos da la primera estrella. Cogemos, pues, por ejemplo, los 15 de conocimiento. Estoy sudando muchísimo, pero muchísimo. Tengo el ventilador encarado a mí y ni así. Deben esforzarse en entender lo que su planta necesita. Nos concentramos. Claro que sí, profesora Sprout. Ahí está, hacemos lo que dice la profesora perfectamente y si riegas a la planta mejor que en la mesa, Boldy, de verdad, o sea, yo creo que la planta te agradecerá que la riegues a ella y no a la mesa que tiene al lado, pero bueno, tú a la tuya. ¿Tienes algún chisme, Boldy? Pues bueno, aquí a cotillear un poquito con Tonks y nos vamos a quedar aquí básicamente porque no va a haber energía para más. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy ahora sí porque no hay nada más que hacer de momento. Comentadme aquí abajo en los comentarios si conseguisteis el evento de animagos, si conseguisteis transformaros en un animal, en un ave, en un gato o un perro. Y decidme cuál de ellos ha sido, si ha sido así, ¿vale? Si ha sido completado. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts Mystery.